Irving Gatell es un músico, por supuesto, historiador e investigador especializado en judaísmo del Segundo Templo y también en los orígenes del cristianismo, como ya lo ha hecho notar. Nos ha hablado de muchos temas que tienen que ver con esta génesis del cristianismo, nos ha dilucidado un montón de detalles a veces imposibles de atisbar por nosotros mismos, y hoy, para no ser menos, nos va a hablar de un texto que es directamente una selva, que es el Apocalipsis de Juan, pero lo va a plantear en relación con algo más antiguo, que es el mundo de los esenios, un mundo también apocalíptico, un mundo escatológico, y nos va a hablar entonces del contacto entre uno y otro, y quizá acabemos entendiendo un poquito más acerca de este Apocalipsis que está al final de nuestras Biblias y que siempre lo dejamos de lado porque no entendemos de qué va todo eso. Así que, sin más, presento aquí a Irving Gatell. ¿Cómo estás, Irving? Pablo, muy bien, muy contento de estar otra vez contigo. Ya me siento como en casa, honestamente, ya te agarré confianza, entonces estoy muy, muy contento. Muy bien, me alegra que te sientas así, que esa es la idea. Nuestro tema de hoy tiene que ver con este, como decía, con este Apocalipsis, ¿no? Que también le llaman el libro de las revelaciones. A mí me da la sensación que el Apocalipsis de Juan, con todo respeto, parece como si alguien hubiera tomado alguna de estas plantas sagradas o plantas de poder, como el ayahuasca y demás, porque lo que describe, yo no he tomado ninguna nunca, pero sé que van por ese lado, son descripciones completamente simbólicas, y eso nos hace perder muchísimo. Así que lo dejo en tus manos, que nos conectes con qué es, cómo se entiende, cómo se vincula con estos esenios. ¿Por dónde empezamos? Bueno, voy a empezar por este comentario que acabas de hacer sobre lo simbólico, porque es muy interesante la lógica de este tipo de literatura, bueno, que hay que llamarle hermética, ¿no? Porque sí se requiere de un conocimiento previo para poder acceder al código. El problema cuando nos enfrentamos a estos textos antiguos, pues es que ya no tenemos el acceso directo al código para entenderlo. Estamos a 2000 años de distancia, entonces, claro, por mucho que digas, no, es que hay una tradición, que no, a ver, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero aquí hay una cuestión epistemológica muy interesante de una serie de gente que no entendía lo que era la epistemología, o sea, estaban a 18 siglos de que se inventara, pero aquí el problema es cómo un mensaje, el lenguaje, al final de cuentas, lo distorsiona o lo limita, ¿no? Porque el lenguaje va cambiando, se le van dando otros giros. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta es como la versión Reina Valera de 1909, te dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque ellos serán hartos. Así es como lo traduce en 1909, ¿no? En México, no sé en España o en Argentina qué tanto pase, pero en México, harto lo utilizamos como sinónimo de muchos. O sea, sí, tengo harta hambre, o sea, me muero de hambre, ¿no? Entonces, cuando dices, bienaventurados los pobres porque ellos serán hartos, no, pues no son hartos, son hartísimos, son un montón, ¿no? Cambió el sentido de una palabra, entonces, pues obviamente, en la traducción que haces, bueno, en la revisión que haces en 1960, tienen que cambiar la palabra. El texto en griego sigue siendo el mismo, pero en español, claro, no. Entonces, el idioma va cambiando, y ahí tienes el problema de, habría que revisar todo lo que Derrida habla de la deconstrucción, o sea, ¿cómo realmente podemos comunicarnos si al final de cuentas, por mucho que hablemos el mismo idioma, tú le pones una carga, yo le pongo otra, y aunque hay, la mayoría es un punto de contacto, hay ahí una barrera entre lo que tú estás entendiendo y lo que yo estoy entendiendo. Entonces, la grandísima ventaja del mensaje simbólico es que no es un mensaje que dependa del lenguaje, sino de la imagen mental que te crea. Y entonces, si tienes el código para descifrar el símbolo, entiendes exactamente lo que te estaba queriendo decir el autor de hace 2000 años. No exactamente al 100%, ¿me entiendes la idea? Entonces, tiene sus ventajas el lenguaje simbólico, claro.
En la apocalíptica juvenil, la apocalíptica cristiana inicial, no son códigos sencillos, está bastante complicado. O sea, el primer error en que se incurre con ese tipo de literatura es creer que habla del fin del mundo, de un evento futuro. O sea, ya en el siglo IV, Eusebio de Cesarea, haciendo un recuento de los padres de la iglesia, se quejaba, por ejemplo, de que Papías de Hierápolis, alguien de quien hemos hablado mucho en otras charlas, mencionaba que Papías de Hierápolis, sí, muy santo, muy lindo, un viejito muy amable y muy querido por todos, pero, pues básicamente, de manera diplomática, nos dice que era tonto, o sea, que era de una capacidad de comprensión limitada, y por eso fue el primero, dice Eusebio, que se confundió y creyó que el Apocalipsis de Juan se tenía que interpretar de manera literal, que no entendió que era una cuestión simbólica, que no tenía que ver con una situación a futuro. Entonces, bueno, esa ya es una pista interesante que nos da Eusebio para entender que la iglesia primitiva tenía una comprensión como muy bien estructurada del Apocalipsis, no como una profecía en el sentido de algo a futuro, que ese es otro problema, que profecía se ha venido a convertir en una en un sinónimo de predicción. Claro, de anticipación. Exacto. Y una cosa es la predicción, otra cosa es la profecía. O sea, la profecía como revelación tiene que ver con muchas más cosas. Y lo podemos ver muy patentemente en los libros de profetas del Tanaj, Antiguo Testamento, ¿no? Que son básicamente libros de crítica social. O sea, ¿por qué Daniel no está incluido en la Biblia hebrea? Daniel no es parte de los libros proféticos. Está con los escritos, con los salmos, con proverbios, todo eso. No está en la lista de profetas. ¿Por qué? Ah, la explicación tradicional es que Maimónides te diría, ¿no? Es que son 10 niveles diferentes de revelación y a partir de este para arriba es profeta y de este para abajo es vidente y Daniel estaba en... No. O sea, sí es eso, pero la realidad de fondo es muy simple. El libro de Daniel no tiene crítica social. Punto. Isaías está lleno de eso. Jeremías está todavía más lleno de eso. Ezequiel también. Los profetas menores también. O sea, es muy diferente la idea de lo que es alguien que tiene visiones a de un verdadero profeta, ¿no? Entonces... Pero Irving, cuando planteas esta idea de que no tiene necesariamente un correlato el Apocalipsis histórico, ¿estás hablando como de un kairos, como de un tiempo fuera del tiempo, que no se ancla necesariamente en una fecha o el 666 no describe necesariamente a Nerón o cosas así? Ok, no te voy a contestar esa pregunta ahorita porque sería spoiler toda la... Vale. Pero de eso vamos a hablar precisamente. Bueno, sí, la respuesta específicamente es sí, exactamente. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, lo primero que hay que entender es qué tipo de libro es el Apocalipsis de Juan y su relación con la apocalíptica judía. Ahí hay un montón de hipótesis circulando. En general, la gran mayoría de las hipótesis asumen que de una u otra manera, o sea, vamos a hacer una especie de resumen, de síntesis, de los elementos en común de varias hipótesis, que tenemos, el autor es un judío que de alguna manera está profundamente impactado por la guerra contra Roma, por los resultados de la guerra contra Roma, y que probablemente en función de esa afectación que le provoca ver a Jerusalén destruida, el templo destruido, opta por la conversión al cristianismo, y escribe, no se sabe si un libro o dos, porque hay hipótesis que señalan que una parte se habría escrito hacia tiempos de la persecución de Nerón, por ahí del año 64, 65, y otra parte se habría escrito después de la destrucción del templo, después del año 70, y que ya luego, ya más avanzado, tal vez hacia los años 90, sobre todo durante la época de la persecución de Domiciano, se habría hecho la fusión de estos dos textos. Pero bueno, lo hay escrito en dos etapas o lo hay escrito en una. Este autor de esta manera vuelca su frustración por una parte y la nueva visión que tiene de cómo Dios va a arreglar las cosas eventualmente, ¿no? Yo no estoy absolutamente de acuerdo con nada de esto. O sea, yo tengo una hipótesis completamente diferente, que más bien va en la línea de que después de la destrucción del monasterio de Qumran en el año 68 y de la caída del último bastión de resistencia judía en el año 73, una buena cantidad de documentos elaborados en el contexto de Qumran,
que hasta donde sabemos es el único ambiente en donde se elaboraba literatura apocalíptica. Ojo, no era el único ambiente donde había creencias apocalípticas, pero hasta donde sabemos es el único donde se elaboraban documentos apocalípticos. Bien. Bueno, una buena cantidad de estos documentos sale de ese contexto cumbranita, de ese contexto hermético, y llega a manos cristianas. El mensaje de esta literatura, hasta cierto punto, en la época yo creo que se podía ver todavía con más claridad, sí era evidente el conflicto con Roma, ¿no? O sea, tú lees, por ejemplo, todavía hoy, a 2000 años, empiezas a leer un poco del rollo de la guerra, eso se puede consultar en internet, que también lo llaman la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, un libro apocalíptico escrito por ahí del año, ¿qué será?, 60 o ya en la última fase de Qumran, poquito antes del 68. Bueno, es muy claro que este libro se refiere a la guerra contra los romanos, a quienes se les llama los Kitim. Entonces, estamos hablando de una cierta facilidad para ubicar que esto va contra Roma. Y bueno, si estamos pensando en tiempos en que, exactamente la regla de la guerra, si estamos pensando en tiempos en que las iglesias cristianas ya también empezaban a tener fricciones con el Imperio Romano y empezaban a ser presa de persecución, entonces no tiene mucho de raro que estos libros les hayan llamado la atención en el sentido de que por lo menos percibían que había algo contra Roma allí. Entonces ellos los van a tomar, los van a incorporar a su propia, digamos, visión religiosa que están desarrollando, y para plantear su propia guerra contra Roma, que hay que entender que la guerra cristiana es muy diferente, no es un levantamiento armado, es más bien una guerra de tipo, ellos lo ven como una guerra tipo espiritual, sobre todo cuando entran ya en conflicto abierto con esta cuestión del culto al emperador, algo que viene creciendo o institucionalizándose desde Augusto, pero que sobre todo Calígula es el que se va a poner muy agresivo con ese tipo de leyes, ¿no? Entonces, van a tomar este tipo de literatura y la van a reelaborar. Entonces, esa reelaboración es la que nos complica, de repente, la comprensión del Apocalipsis de Juan, porque hasta cierto punto, ya con todo lo que conocemos de Qumran, la comprensión de la apocalíptica va bastante clara. O sea, ya nada más es cosa de ver en función de la datación del texto, si al hablar de las bestias y los enemigos está hablando de Antíoco Epífanes y los Seleucidas, o si sí está hablando de Vespasiano y los romanos. Pues básicamente, pero puede ser que hubiera, he leído por ahí, un barrio esenio en el propio Jerusalén, casi como una sucursal, porque uno se preguntaría cómo estos cristianos de los que hemos hablado anteriormente, que no eran judíos sino que eran trabajadores con el tema de Herodes, ¿cómo accedieron a una comunidad tan hermética como la Esenia, ¿no? Que entraba solamente si te comprometías a un montón de cosas. Había como un barrio esenio, como una sucursal dentro de la ciudad a la que se podía acceder más fácilmente, y ahí, de ahí el contacto. No, a ver, bueno, sí, sí había un barrio. O sea, eso sí está, lo menciona Josefo, eso sí está documentado, que los esenios en realidad estaban bastante dispersos en el mundo judío, claro. O sea, Qumran era nada más una sede y había un barrio en Jerusalén, y había grupos esenios dispersos en el país. Obviamente había diferentes tipos de esenios. Aquí estamos hablando de un tipo de literatura que se trabaja aparentemente en Qumran. No sabemos hasta qué punto en el barrio esenio. Pero no, a mí en este sentido no me parece que haya que los cristianos hayan tenido contacto con estos libros simplemente por contacto con los esenios. Me parece más bien que vienen las masacres en Qumran, en Jerusalén obviamente, Masada, bueno, en Herodio, Maqueronte y Masada, y que de los restos se van recuperando de repente rollos, pero pues el que los agarra es el que se los encuentra, no un esenio, y de repente esos rollos van llegando, algunos a manos cristianas, o sea, y no fue algo, digamos, coordinado, ni pacífico, ni amable, fue completamente casual, accidental, que esos rollos llegaran a manos cristianas, empezar a leerlos, decir, órale, esto está interesante, ¿no? O sea, bueno, quizá, evidentemente, quizá por esa misma razón que citabas, al ser simbólico, lo simbólico, como es menos particular, se presta a adaptarse a ti, a mí y a quien sea para cualquier propósito, como hizo Hitler con todo el tema de querer crear un fondo al Tercer Reich de la nada.
O sea, claro, lo simbólico se adapta. Exacto. O sea, aquí obviamente ellos no tenían los códigos para entender específicamente de qué hablaban, pero hasta cierto punto tampoco les interesaba. Entonces, ellos simple y sencillamente toman todo este lenguaje, estas figuras, y construyen sus propios símbolos. Entonces, el Apocalipsis de Juan, a mi modo de ver, es un libro en donde tenemos estos elementos que tienen su origen en la apocalíptica judía, pero que están completamente reciclados para darle inicio a la apocalíptica cristiana y que va por una ruta completamente diferente. ¿Qué tienen en común? Ese es el eje, ese es el pivote que permite el paso de una a la otra, el conflicto con Roma. Pero es un conflicto distinto, es una visión distinta, porque el cristianismo no es una nación en el sentido étnico-cultural. Entonces, su guerra con Roma es de otra índole. Entonces, el Apocalipsis de Juan, al final de cuentas, va a ser un formidable constructo teológico donde se está inaugurando una nueva manera de ver un tipo de literatura judía que tampoco les va a durar mucho, porque otro Apocalipsis como este no se escribió. El resto de la apocalíptica cristiana ya tiene otros matices. Ese es el problema que nos genera el Apocalipsis a la hora del debate académico. O sea que la apocalíptica cristiana, el Apocalipsis de Pedro o el Pastor de Hermas, este tipo de libros son relativamente fáciles de entender en el contexto cristiano. El Apocalipsis de Juan no, se sale completamente de los paradigmas de toda esa otra apocalíptica. Por supuesto, también se sale de los paradigmas de la apocalíptica judía. Entonces, por eso mi hipótesis, literariamente es apocalíptica judía, teológicamente no. Entonces, bueno, ¿qué es? Bueno, sí me veo obligado, ¿no?, a sustentar todo lo que acabo de decir. Digo, no puedo nada más así decirlo como si nada. Pero, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante es lo que pasa si comparamos el capítulo 13 de Apocalipsis con el capítulo 7 de Daniel, que son los capítulos que hablan sobre las bestias. Entonces, sí, por ejemplo, en este caso tendríamos que empezar con Daniel, ¿no? Es el texto que podríamos decir, cronológicamente, es el primer texto. Entonces, por ejemplo, aquí es toda esta visión que, según esto, Daniel tiene a la orilla del río, de cuatro bestias, ¿no? Dice el versículo 3, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subiendo el mar. Sí, la primera es como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que le fueron a arrancarse, etcétera. Luego dice, una segunda bestia, versículo 5. Espérate un segundo que estoy tratando de reaparecer, que apreté y ahora tuve mi cámara. Okay. Sí, no, de repente pensé, ya, ahí te estoy viendo. ¿Tú me ves? Yo no me veo. Sí, no, sí te veo. Habías puesto una imagen bien zen, ¿no? De alguien meditando en la playa, creo. Pero ahorita sí te estoy viendo. Acá estoy. Me había perdido. No, quería mostrar justamente lo que estabas hablando. Así que dime ahora si me ves. Sí, te veo perfectamente. Genial, entonces ahí estoy poniendo el capítulo 7 de Daniel. Ok, entonces sí, vamos al versículo 3, si lo puedes ampliar un poquito más, no sé. Bueno, sí, el versículo 3, ¿no?, que dice cuatro bestias grandes. Luego en el 4, no voy a entrar en toda la lectura de las descripciones, nada más lo esencial. La 4 dice, versículo 4, la primera era como un león, tenía alas de águila. Esas son sus características. Vamos al versículo 5, dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. El versículo 6 dice, he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y también tenía esta bestia cuatro cabezas. Y el versículo 7 dice, la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, esta es la visión de Daniel muy clara, ¿no? Ahora, vamos a Apocalipsis 13. Si quieres, te espero para... Ahí estoy. Ahí está. Apocalipsis 13. Ahora, ve al versículo 2, que dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Bueno, luego adoraron al dragón. Versículo 5 dice: y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Luego, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Luego, el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le, el versículo 8, le adoraron todos los moradores de la tierra. En fin, ¿qué es lo que me llama la atención de esta bestia del capítulo 13? Me llama la atención que es una fusión de las cuatro bestias de Daniel. O sea, pero no es una fusión ordenada. O sea, porque, por ejemplo, en Daniel tienes primero el león, luego el oso, luego el leopardo y luego la bestia indescriptible, ¿no? Una especie de dragón. Aquí te dice que la bestia, en Apocalipsis 13:2, semejante a un leopardo, pies de oso, boca como de león, pero el dragón no es parte de, el dragón es aparte, el dragón le dio su poder. Sí. Entonces, están los mismos cuatro elementos, pero se rompe la lógica. Hay una ruptura de la lógica ahí. Ahora, Apocalipsis 13 te dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué tenemos semejante en Daniel? Dice, dice versículo, vamos de regreso a Daniel 7, esto ya más bien es cuando el ángel está dando la explicación de los cuernos. Versículo 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos, fíjate, otra vez hay 10 cuernos, que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. O sea, bueno, esto es está un poco antes, ¿no? Esto está en el versículo... dice, de los cuernos en el versículo 8, mientras yo sí contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces, es la misma idea que en el Apocalipsis, o sea, de hay una herida y hay algo que renace de esa herida. O sea, en Apocalipsis te dice que una cabeza fue herida de muerte, pero revivió. En Daniel te dice que 3 cuernos son quitados y aparece uno más. Entonces, la idea es muy parecida, pero no es exactamente idéntica. Entonces, viene luego en Apocalipsis, estamos en el versículo, ¿qué? Estábamos en el 13, ¿no? Sí, Apocalipsis 13, versículo... No, mentira, es que estábamos en Daniel. Perdón, vamos a Daniel. Estábamos en el versículo 20. Dice, del otro que le había salido, delante del cual le habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y aquí, veía yo que este... Aquí lo que parece, Irving, es que el cuaternario siempre presenta de 3 elementos un cuarto elemento conflictivo en ambos textos. Sí, efectivamente. Que se supone que los 4 elementos están en guerra contra el pueblo judío, uno detrás del otro. O sea, te digo, esas ideas están allí, en los 2 textos, pero si dijéramos que el original, bueno, es que el original es Daniel, es el primero. Apocalipsis nos está dando una versión, una digresión de la idea original que hay en Daniel. Entonces, fíjate, en Daniel 7, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese elemento también es en Apocalipsis, y se le dio potestad para hacer guerra contra los santos y vencerlos por 42 meses, ¿no? Entonces, mira, para no voy a entrar así en tantos detalles para no quemar mucho tiempo con eso, pero este tipo de elementos se van replicando de Daniel al Apocalipsis. Pero en Apocalipsis, perdón, en Daniel es muy clara la idea. Son 4 imperios. El primero es obviamente el imperio babilónico, la primera bestia. La segunda, pues que es un oso que se levanta más de un lado que del otro, pues se refiere claramente al imperio medio persa, que los medos tenían ya para este momento más poder que los persas, que lleva 3 costillas en la boca. Bueno, se refiere seguramente a esta coalición que hubo entre Lidia, Babilonia y Egipto para tratar de detener a los persas, que no pudieron. Y luego viene el leopardo, que son 4 cabezas
y cuatro alas de águila, bueno, es evidente que se refiere al imperio de Alejandro Magno y sus cuatro subdivisiones después de la muerte de Alejandro Magno. Y bueno, luego toda la controversia de quién entonces es la gran bestia, ¿no? Yo digo que es Roma, o sea, yo digo que esta es una inserción tardía al libro de Daniel, luego hablamos de eso si quieres, pero yo digo que es Roma, a mí se me hace muy claro por la cuestión de los cuernos, o sea, son 10 cuernos, 3 son quitados para que salga uno más. Si tomamos en cuenta que Augusto empezó gobernando con el triunvirato, que eran Lépido, Marco Antonio y Augusto, cuando empiezan, luego Augusto tronó a los otros dos y se quedó solo, pero bueno, van tres reyes, porque eso es lo que explica el ángel, son reyes, okay. Son Marco Antonio, Lépido, Augusto, luego vino Tiberio, luego vino Claudio, van 5, luego Calígula, van 6, luego, de Tiberio siguió Calígula, luego Claudio, van 6, luego Nerón, el séptimo, luego viene esta famosa crisis del año 68-69, después del suicidio de Nerón, que en un lapso de tiempo muy corto, 6 meses, 7 meses, hubo 3 emperadores romanos, y los fueron quitando uno tras otro, Galba, Otón y Vitelio, 3 cuernos, o sea, serían el 8, el 9 y el 10, y los 3 son cortados, y surge uno que lo sustituye. ¿Quién fue el que derrotó, el que tumbó finalmente a Vitelio? Vespasiano, que era quien estaba dirigiendo la guerra contra los judíos en el levantamiento. Y por eso dice, a él le dieron poder de derrotar a los santos. Entonces, Irvin, aquí estás planteando algo anacrónico, ¿no es cierto? Porque Daniel vivió muy previo a esta época. No, pero olvida, este libro no es de Daniel. O sea, este libro no es del siglo VI, antes de Vera Común. Este libro es del siglo II, la base del libro. Es un libro escrito en el contexto de la Guerra Macabea. Este capítulo en particular, el 7, digo yo que también el 2 y parte del 12, pero y parte del 9 también, son escritos, son añadidos de la época de Roma. Esa es mi idea. Porque a mí me parece muy claro que aquí se habla de Roma. Pero sí, bien, olvídate bien. Eso de que sea de Daniel. Eso es leyenda. Entonces, vale. O sea. Pero bueno, entonces, ahora, estas similitudes por la manera en las que llegan, la relación que hay entre Daniel 7 y Apocalipsis 13, a mí lo que me parece, o sea, lo que yo veo aquí, son escribas cristianos a los que les llega una copia de este fragmento de Daniel, una copia que probablemente estaba dañada, o sea, incompleta, como la que enseñaste del rollo del Mar Muerto, ¿no? Que, o sea, pues imagínate, son textos rescatados de una guerra, de una batalla, entonces sí, probablemente así les llegó o más dañada todavía. Entonces, un texto que les encanta, que les fascina, pero por ejemplo, que al llegar a este punto, ven que se habla del leopardo, del oso, del león, del dragón, pero no encuentran la conexión que hay entre ellos. Ven que se habla del cuerno que habla grandes cosas, que le dan potestad para derrotar a los santos. Encuentran todos estos detalles aislados por la condición fragmentaria del pergamino y ellos hacen su propia reelaboración. Entonces, yo lo que veo en este capítulo 13 de Daniel, del Apocalipsis, es un muy claro ejemplo de cómo un texto que sobrevivió a una guerra y que por lo tanto venía dañado, sus elementos dispersos son reintegrados de otra manera para adaptarlos a otro discurso, que al final [S2] Claro. [S1] De cuentas, el discurso de Apocalipsis 13 no tiene nada que ver con el de Apocalipsis 13 no tiene nada que ver con el de Daniel 7. Que Daniel 7 habla... Por lo que dice Irvin, el ayornamiento que ocurrió desde Daniel antiguo al de los Macabeos, a después la interpolación romana y luego esta apropiación cristiana para otros fines, acaba siendo siempre eso, un ayornamiento, una adaptación justamente por su valor simbólico. Exacto, exacto. Que claro, ahí obviamente para entender las diferencias, el secreto creo yo, la clave es entender las similitudes literarias, los vínculos literarios y las diferencias teológicas. Entonces, bueno, el cristiano y estos copistas cristianos están inmersos en otra realidad y están tratando de dar otro mensaje. Y entonces, evidentemente, no les importa mucho la idea del rigor de análisis, ¿no? O sea, crítica textual, exótica, no, 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 eso se nos ocurrió apenas hace unos
150, 170 años, ¿no? Ellos están inmersos en su propia problemática, tienen que responder a ello, y entonces elaboran un texto adecuado a eso. Este es un ejemplo apenas de cómo pudo haber sido el proceso de agarrar fragmentos de textos judíos que evidentemente eran de temática apocalíptica, pero que llegaron, esto me parece clave, eso es como yo lo veo, que llegaron fragmentariamente, algunos muy dañados, y entonces estos copistas cristianos, estos teólogos cristianos, por una parte no tienen la posibilidad de reconstruir el relato original del texto, pero por otra parte tienen una libertad enorme de manejar lo que están recuperando. Claro. Y esto es lo que a mí me parece fascinante del Apocalipsis de Juan, lo que van a hacer, lo que van a construir. Entonces, para empezar a entender las diferencias con la apocalíptica judía, te platico de rápido qué es lo que yo veo en este libro. Y esto lo han señalado ya también otros autores, aunque yo soy un poco más radical con esto. El Apocalipsis de Juan es un culto dominical cristiano. De lo que se trata es de decirle al pueblo cristiano, al lector cristiano, qué es lo que sucede en la dimensión espiritual cada vez que la iglesia se reúne el domingo a celebrar su culto. Entonces, bueno, por supuesto, tenemos una introducción que son los capítulos 1, 2 y 3, que es la visión de, bueno, que en este caso se le achaca a un tal Juan, que no queda claro quién es. Pero bueno, es la visión que tiene, cómo se le presenta a Dios. Eso es muy apocalíptico, muy propio del texto original seguramente. Luego vienen las siete cartas a las siete iglesias, que son probablemente un agregado, o sea, no es parte original del texto apocalíptico judío, aunque tiene muchos elementos apocalípticos. Pero la parte interesante empieza realmente en el capítulo 4. Allí es en donde empieza la revelación. Esta convocatoria que dices de que se convoca un tal Juan y que se le dice te voy a revelar algo, que tienes que contarlo, es muy enoquiana esa. Exacto. Ahí sí estamos hablando probablemente de un contenido original del texto judío que pues básicamente de lo que había tratado, siguiendo, entendiendo la lógica, cómo funciona la lógica de la apocalíptica más tardía judía, de la de tiempos ya de la previos a la rebelión contra Roma, era esta idea de te voy a mostrar cómo va a ser la guerra contra Roma. Por ejemplo, de eso se trata el rollo de la guerra. El planteamiento del rollo de la guerra es que va a haber dos fases de guerra, la primera de 7 años, que vendría siendo la semana 70 de Daniel, que la semana 70 de Daniel, ese famoso capítulo de Daniel 9, la semana 70 es una descripción de lo que pasa en la guerra contra Roma. Entonces, esta primera fase de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas serían 7 años de guerra contra Roma en Judea, hasta la derrota de los romanos en Judea. Y luego el libro te habla de 33 años más de guerra para completar un periodo de 40 años, 33 años más de guerra en los que Roma sería replegada hasta que sería destruida. Y, por ejemplo, un texto apocalíptico que evidentemente hablaba de esa destrucción de Roma nos llegó a Apocalipsis 17 y 18. O sea, todo este lamento por la gran Babilonia, ¿no? Que cae, o sea, cómo fuiste destruida y juzgada por Dios. El texto original judío habría sido, precisamente, estaría en conexión con esta idea del rollo de la guerra de los siguientes 33 años que culminarían con la destrucción literal de Roma y por lo tanto el colapso del Imperio Romano. Pero entonces, esta simbología, Irving, de siete sellos, siete iglesias, 10 cuernos, 40 años, ¿no? Son todos números simbólicos que son muy habituales en la manera de expresarse de las escrituras hebreas. ¿Qué crees que de todo eso, y además de toda esa simbología tan habitual, escatológica, esenia, un cristiano podía absorber? ¿Con qué se quedaba al leer todo eso? De la simbología esenia, con nada. Ni siquiera estaban enterados que habían existido. O sea, estás hablando de que para cuando este libro toma forma, los esenios, específicamente los cumbranitas, ya son historia. Están extintos. Entonces, ni siquiera creo que se hayan enterado de su existencia. Lo que se van a quedar es esta otra visión que le dan los autores
esta reelaboración teológica que te digo que va en el sentido de explicar lo que sucede a nivel espiritual en un culto dominical. En el capítulo 4, o sea, tienes el inicio de una misa. El capítulo 4 es el inicio de una misa antigua. O sea, una puerta abierta en el cielo, la primera voz como trompeta, eso es en el versículo 4:1, ¿no? Y dice, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después. Dice, bueno, al instante yo estaba en el espíritu y un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea, ahí te están hablando de un presbiterio donde está sentado, bueno, evidentemente en el culto cristiano, pues el pastor, ¿no? O el presbítero, o el obispo, como le quieras llamar en este momento primitivo, en que todavía estos términos no han desarrollado su concepto jerárquico eventual, ¿no? O sea, donde ya el obispo es el que está a cargo de una serie de presbíteros. O sea, ahí está el ministro, el líder de esa comunidad, pastor, sacerdote, presbítero, como le quieras llamar, ¿no? Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, etcétera, o sea, toda esta descripción donde, o sea, en nivel espiritual es Dios, es decir, es el que nos trae la palabra de Dios, es el representante de Dios delante del pueblo cristiano. Luego, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos y 24 ancianos, ¿no? O sea, que es un número simbólico, bien lo señalas, que tiene que ver con, pues, este staff, vamos a decirle así, de gente que siempre ayuda al presbítero, es decir, los diáconos. Ahora, ¿por qué 24? En el texto apocalíptico original, si esto viene de Qumran, si esto está tomándose de algún texto qumranita, muy seguramente los 24 ancianos representan a las 24 órdenes sacerdotales que ministraban en el templo. O sea, esta forma en la que se estructuró el culto del templo de Jerusalén después del exilio y que se designaron las 24 casas sacerdotales para que estuvieran 2 semanas al año cada una. Claro. Entonces, a esto se me ha referido originalmente. Y el cristianismo le va a dar otro sentido, ¿no? Los 24 ancianos son la suma simbólica que representan los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles, para hablar, digamos, de toda la iglesia, la iglesia, la comunidad de los fieles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo cambian este tipo de códigos y que el cristiano, pues obviamente tenía acceso al segundo, no al primero, ¿no? Del trono salían relámpagos, tronos y voces, etcétera. Luego, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Pues es un baptisterio. O sea, es evidentemente el baptisterio. O sea, es una imagen que el cristiano primitivo leía esto y de inmediato se acordaba de cómo veía las cosas en sus templos rudimentarios, en sus primeros templos pequeños o lugares de reunión que iban poniendo sus baptisterios, ¿no? Y luego los seres vivientes, ¿no? O sea, los querubín, que en la apocalíptica judía tienen un papel, sobre todo en Ezequiel 1, que es donde empiezan las visiones que parecen efectivamente psicotrópicas. O sea, sí, de ahí viene toda esta tradición de hacer los simbolismos bien abigarrados. Pero bueno, aquí viene lo de los seres vivientes, que es semejante a un león, el segundo semejante a un becerro. O sea, esto está muy conectado con el libro de Ezequiel. Y que bueno, evidentemente sigue describiendo, digamos, este staff de gente que ayuda al presbítero, que pueden ser 20 o pueden ser 2 o 3. O sea, no importa, los números aquí son simbólicos, ¿no? Pero ¿tú crees, ¿tú crees, Irving, que realmente lo aterrizaban así? O sea, ¿lo veían en sus diáconos o le daban a la par, aunque sea una interpretación mucho más abierta, mucho más vaga, más simbólica? Bueno, esto me parece ya muy abierto, muy vago y muy simbólico, tomando en cuenta lo que era originalmente. No, yo creo que lo ven así, o sea, porque al final de cuentas, de lo que se trata en este libro es de que entiendas, como cristiano primitivo, que entiendas que en el momento en que estás yendo al culto dominical, en una época en la que te están persiguiendo y eso te puede costar la vida, entiendas cuál es la dimensión espiritual de todo esto. Entonces, sí, la visión es estrambótica. O sea, el momento que tú entras en esta casita, donde lo más sofisticado que tenemos es un pocito para hacer los bautizos, a nivel espiritual estás entrando en una catedral cósmica y el que está dirigiendo todo este momento es Dios mismo. Y estos 2, 3 personas que tú ves allí enfrente, uno al frente de la congregación y los otros 2 que le ayudan, son en una dimensión espiritual 24 ancianos, los apóstoles, los patriarcas y los querubines que están en el cielo. O sea, es
darte ese mensaje de que estás siendo parte de algo mucho más grande de lo que ves. Claro, claro. Y que por lo tanto hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De derrotar a los romanos. No en una batalla. Ellos no están inmersos en un levantamiento armado. Es en otro sentido. Entonces, bueno. Ah, bueno, dice, los 24 ancianos se posan. Ah, no, bueno, versículo 8. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, etcétera, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era el que es el que venía, el Sanctus. Liturgia cristiana heredada de la liturgia judía. El Kadosh. El Kadosh, 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 Adonai Tzevot, Melech HaOlam, Haaretz Kevodo. Aquí nada más lo tienes en la versión cristiana, la versión reelaborada por ellos. Tal vez el texto no les llegó completo en ese fragmento. Lo reelaboran, construyen su propia liturgia, algo que era muy lógico pensar que el cristianismo iba a ser tarde o temprano. Y entonces ahora tienen el Sanctus, pero en esta versión apocalíptica, ¿no? El que era, el que es, el que ha de venir. ¿En qué capítulo estamos? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Ahí estamos. Sí, ahí está. Es muy evidente que es el inicio de una liturgia cristiana. Empiezan con el Sanctus, ¿no? Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, etcétera, diciendo, sigue la liturgia. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Perdón, siempre que leo este versículo me acuerdo del Requiem de Brahms, que alguna vez lo canté participando en un coro y digo, qué chulada de obra. Y esta es una parte que se canta en algún momento. Pero bueno, entonces aquí el punto está en que estás ante una típica, un típico responso de iglesia. O sea, uno lee la parte del Sanctus y los otros, y no la congregación, sino de los propios ministros, los que están ministrando, le contestan con esto, Señor, tú eres digno de recibir el poder y esto, ¿no? Entonces, esto fue el inicio, el arranque de una liturgia dominical. Capítulo 5, el rollo y el cordero. O sea, bueno, más allá de las imágenes apocalípticas de que, no, la parte dramática, no encontraban quién lo leyera o quién lo abriera. Y yo lloraba mucho porque no había nadie, y entonces se levantó el león de Judá, pero que al mismo tiempo es león y es cordero, y él fue encontrado digno y lo abrió y se puso a leer. O sea, de lo que te está hablando a ti es de que se va a hacer la primera lectura bíblica, y eso es algo que se sigue haciendo así en las misas, ¿no? O sea, empieza la liturgia y luego viene lectura de los profetas o lectura del evangelio, hay varias lecturas en la misa. Entonces, esto lo podemos todavía detectar mejor conservado en el ritual católico, en el ritual ortodoxo de Oriente, porque el protestantismo le va a dar ya otro matiz. O sea, Lutero viene con una idea muy distinta de la liturgia cristiana, claro, centrada en la predicación, no en la Eucaristía. Entonces, el ritual protestante ya de repente no refleja todos estos elementos, pero alguien que sí esté, que vaya a misa, bueno, no que vaya todas las semanas, que haya frecuentado misa, se puede acordar perfectamente de estos momentos, esa entrada del servicio, el Sanctus, ahora una lectura, porque de eso se trata. O sea, todo el capítulo 5, toda esta cuestión de que el Cordero es el digno de abrir el rollo, otra vez, está hablándote en símbolos de cómo se da en la dimensión celestial, pero pues de lo que se trata es de una lectura bíblica, porque eso es lo que va a venir con el capítulo 6. Pero entonces, los sellos. Todo esto del cordero degollado y eso, ¿tú crees que son agregados que al esqueleto, digamos, del texto apocalíptico esenio de Qumran recibido se le va agregando, como carne que se le agrega al esqueleto? Exacto, sí, porque bueno, claro, todo esto del cordero que fue degollado ya es evidentemente un constructo completamente cristiano. O sea, de esto sí no tenemos nada parecido en Qumran. Entonces, en este caso, sí, estamos, bien lo señalas, ante el primer gran ejemplo ya de una añadidura cristiana. Todo lo demás puedes percibir su origen apocalíptico judío. Esto sí ya es apocalíptico cristiano. Y te digo, y son las formas en las que se va tejiendo un vínculo literario con la apocalíptica judía, pero ya desde una perspectiva teológica de la apocalíptica cristiana. O bueno, aunque Irving, es una elaboración también el tema del cordero, por ejemplo, de Isaac, Abraham e Isaac, ¿no? Como cordero propiciatorio, y luego el famoso cordero, el chivo expiatorio, este que se liberaba uno hacia Azazel, creo que era
No, Asmodeo, Azazel, no sé cuál es. El Azazel. Azazel, el desierto, y otro de los corderos se sacrificaba en el templo por los pecados, justamente, era un sacrificio vicario por los pecados del pueblo judío durante ese año. Entonces digo, esta imagen un poco también la retoman de ahí. Puede ser, pero la realidad es que esto ya está bastante impregnado al cristianismo, que primera, están, tal como te lo dice el texto, el pasaje de Apocalipsis, te dice que, o sea, cuando no encuentran quien abra los sellos, el ángel le dice a Juan, no te preocupes, no sufras, el león de Judá lo va a hacer. Y en vez de llegar el león de Judá, llega el cordero. Entonces, esta equivalencia de que el león de Judá y el cordero es lo mismo. Eso es una idea cristiana. Segunda, el sentido expiatorio cristiano es muy distinto al sentido expiatorio judío. O sea, el sentido expiatorio judío está más vinculado con la antigua mitología mesopotámica que veía en esta época del otoño la renovación del mundo, el aniversario de la creación y por lo tanto la renovación de toda la vida en el planeta. O sea, todos los cultos de Año Nuevo, de Rosh Hashaná antiguos. Me refiero a lo que sabemos de Babilonia, Siria, Ugarit, etcétera. O sea, iban en ese sentido de renovación de la naturaleza. O sea, era como que anticiparte lo que va a pasar con el invierno y la primavera, desde el otoño. Mientras que la expiación cristiana va en un sentido más vinculado con las doctrinas mistéricas. O sea, con esta idea de el perdón de tus pecados para que puedas acompañar a tu Salvador, que es la luz, que el símbolo por excelencia es el sol. Lo puedas acompañar a la muerte, porque eso es lo que el sol hace todas las noches al pasar por el inframundo, lo puedas acompañar a la muerte y puedas renacer otra vez con él para llegar hasta las alturas del cielo. Entonces, digamos, es una idea expiatoria diferente y por eso el cristianismo lo va a trasladar a primavera, porque el sacrificio de expiación, esto que tú mencionas de Azazel, es el sacrificio de Yom Kippur, que se celebra Sí, en sí. otoño. Mientras que en el cristianismo eso se va a trasladar arbitrariamente, o sea, esto, si me lo dijeras, discútelo con un misionero cristiano, yo le diría, es que aquí a un judío no le cuadra esto que me estás diciendo de la expiación, porque la expiación en el judaísmo es en Yom Kippur, no en Pesaj, no en la Pascua. La Pascua no tiene nada que ver con la expiación en la teología judía. Pero en el caso cristiano sí, pues porque es la fiesta de primavera. Es la fiesta del triunfo del sol. Entonces, ahí hay otro simbolismo ya. Y bueno, este capítulo del Apocalipsis ya está en la órbita de este otro simbolismo. Sí se puede ver vagamente ese eco, pero ya no es tan, bueno, no es que no sea tan claro como en el capítulo anterior. Más bien, se nota más presencia, más cuerpo ya de teología cristiana, en esta disertación sobre el Cordero. Podríamos decir que el sentido de expiación cristiano es más vertical, al ser más mistérico, o sea, busca la trascendencia junto a ese Dios, mientras que el judío y de otras culturas, como tú dices, es más horizontal, es decir, con mucha más con contacto con la vida. Por supuesto, porque el sentido de expiación, o sea, y a la fecha Yom Kippur se sigue entendiendo así en el judaísmo. O sea, ese periodo entre Rosh Hashaná y Yom Kippur es en el que estamos delante de Dios pidiéndole, o sea, que nos dé un buen año. Es eso. O sea, cuando en el judaísmo te dice, es que un tzadik, la muerte de un tzadik, puede expiar las culpas de la comunidad, del pueblo, la muerte de un justo puede expiar Justo. las culpas del pueblo. No se refiere a una salvación trascendental, se refiere a que Dios diga, ok, por los méritos de este señor que fue bien santo, no me voy a acordar de tus pecados en este momento, no te voy a juzgar en este momento y te voy a dar tiempo para que te corrijas. De eso se trata en el judaísmo, nada más. Lo señalaste muy bien, es vertical. En el cristianismo sí estamos hablando ya de algo que tiene que ver con la dimensión de lo eterno y que eso es parte del constructo teológico característico de las religiones mistéricas. Pero aún en lo esenio sigue siendo horizontal el judaísmo, o ahí en Sí. lo esenio. Ah, vale. No, sí, o sea, lo esenio fue lo que más se acercó a lo mistérico, pero es judaísmo. Entonces, sí, por eso, por ese detalle, ese tipo de detalles, es que no creo que se pueda considerar al grupo de Qumran un grupo mistérico, pero casi. Casi, casi llegaron. Bueno, los sellos. ¿Qué son los sellos? Pues la lectura.
O sea, es ¿dónde estaban los sellos? Pues en el rollo, ¿no? Entonces quitan el primer sello y pasa algo, quitan el segundo sello, entonces el capítulo 6 de Apocalipsis, etcétera, que aquí están retomando contenidos que evidentemente llegaron de un texto muy similar al rollo de la guerra, ¿no? O sea, los caballos, ¿no? Salió el caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue una corona y salió venciendo y para vencer. Este tipo de imágenes de guerra, al final de cuentas son imágenes de guerra, son evidentemente de origen netamente judío. Aquí ya están reinterpretadas. Que bueno, la idea general ahorita, pues no me da tiempo de entrar en detalle. Tendremos que organizar un curso, un seminario, ¿no? Para ir viendo todo esto con detalle. Pero la idea general, con los sellos, con las trompetas y con las copas, que son, digamos, como el proceso, la extensión de lo que es la lectura, que así se plantea en esta primera ocasión, es que el estudio de la palabra de Dios por parte del pueblo cristiano es el juicio de Dios contra Roma. O sea, en una dimensión espiritual, en el momento en que leemos la palabra de Dios, Roma está siendo juzgada. Digamos eso como idea en general. Obviamente cada uno de estos pasajes tiene su historia. Hay que entenderla, a veces te digo, en el vínculo literario con lo judío, en la construcción teológica con lo cristiano, pero bueno, eso luego organizamos Irving, hay que recordar, justamente se ocupa en su beta docente, que está muy, muy presente, de dar continuamente formación en distintos tópicos, y tranquilamente cualquiera puede comunicarse con él y solicitarle, mira, quiero profundizar en estas cosas porque me apasionan y no tengo de dónde derivarlas. Pero mira, quería plantearte algo. ¿Qué pasa cuando Roma, a través de Constantino y sus sucesores, se convierte en el cristianismo? ¿Cómo se salva la paradoja entre un Apocalipsis que habla de derrotar a Roma, no sé qué, y una Roma triunfal que es la que propicia el cristianismo después? Ah, es que obviamente aquí con esa cuestión de Constantino ya estás hablando de poquito más de 200 años después. Pues por supuesto, ahí es en donde la iglesia cristiana hasta cierto punto pierde de vista este sentido original del Apocalipsis de Juan, y entonces empieza, bueno, queda relegado como un libro bien raro, y es en donde se empiezan a volver más populares las interpretaciones milenaristas, o sea, las interpretaciones literalistas, que si ya no te funciona el mensaje claramente antirromano, lo que empiezas a pensar es, esto habla del fin del mundo, y es obviamente donde se va a perder, yo creo, mucho de ese sentido original. Y bueno, por eso, 1700 años después de Constantino, por eso la gente, cuando agarra el Apocalipsis, la gran mayoría sigue creyendo que esto habla del fin del mundo. Y bueno, es la interpretación que se le da a lo largo de todo este tiempo. Muchas ramas evangélicas siguen considerando que existe algo como un arrebato, una cosa por el estilo, y que los ángeles tocarán la trompeta y será cuestión de un momento que, viste, dos estarán, como decía Jesús, comiendo a la mesa o estarán durmiendo, a uno será llevado, otro será dejado, como un arrebatamiento, como una especie de estate preparado, porque si te descuidas, no te llevan. Claro, es la interpretación literalista, porque por supuesto, digo, no afecta nada más a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, al final de cuentas, todas las ramas del cristianismo van a crecer, van a desarrollarse con esta idea como la natural. El problema para todas estas tendencias cristianas es, digamos, como terminar de descifrar la agenda, ¿no?, de Dios, así de cuándo, bueno, los que creen en el arrebatamiento, cuándo va a ser el arrebatamiento, qué es primero, los 7 años de tribulación o el arrebatamiento, o si es a la mitad, a los 3 años y medio, este tipo de controversias que hay entre el fundamentalismo evangélico estadounidense, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Pero esto le ha pasado también a los eseños, que estaban esperando al Mesías, justamente toda su, esta famosa que tengo por aquí, documento de Damasco, se basa en mantengamos la pureza, respetemos ciertas reglas, porque va a aparecer el mentiroso, que será el que nos haga la guerra, y finalmente aparecerá el Mesías, que será el que nos salve. Bueno, aunque en el documento, bueno, aquí son los problemas de entender qué es lo que realmente dice, ¿no? Porque también hay controversias, pero me convence más la idea
de que cuando en el documento de Damasco se habla del maestro de justicia, del hombre de mentira y del sacerdote impío, se habla de eventos que ya ocurrieron y que le ocurrieron específicamente al fundador de la secta, el maestro de justicia. Y por supuesto, cuando se habla del Mesías de Aarón y el Mesías de David, se está a la expectativa, no de que lleguen, ¿eh? O sea, porque la literatura cumbranita jamás está especulando con la llegada del Mesías o de los Mesías. Pero hay que ser específico, que siempre la idea general es dos, uno sacerdotal y uno de la realeza. Pero toda su especulación no tiene que ver con cuando lleguen, no. Toda su especulación es cuando estemos listos para levantarnos en armas contra Roma. Bueno, ya en la fase tardía, ¿no? Cuando estemos listos para levantarnos en armas contra Roma. Obviamente, pues cuando derrotemos a Roma, porque Dios nos va a dar la victoria contra Roma, cuando derrotemos a Roma, pues ya pondremos en el trono de Jerusalén a alguien del linaje de David y en el sumo sacerdocio al saduceo correcto, ¿no? O sea, ellos no tienen dudas de quién es el Mesías de uno y quién es el Mesías de otro. Eso no es un misterio para ellos. El problema es cuándo levantarnos contra el yugo romano. Esa es la lógica de la apocalíptica cumbranita, ¿no? Entonces, toda esta historia de el maestro de justicia, el hombre de mentira y el sacerdote impío, más bien son parte de... Es la historia fundacional del grupo. Y parece que el único que está más o menos identificado es el sacerdote impío, ¿no? Tienden a creer, es el único que tiene así como bases sólidas para pensar que fue el sumo sacerdote Johanan Hyrcanus, con el que se da el pleito original cuando la secta se tiene que ir a Qumran. Ah, el macabeo que pusieron. Sí, el descendiente de los macabeos, exactamente. Bueno, entonces te decía, regresando al Apocalipsis, tenemos en el capítulo 6 la primera lectura, que es donde empiezan los juicios contra Roma, y luego en el capítulo 7 tenemos el episodio de los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Es la iglesia, es la comunidad. O sea, sí, está mencionado en de manera simbólica los números, una multitud que no se puede contar. O sea, tal vez, esto ya es especulación un poco más libre, pero tal vez los 144,000 sellados, pues se refiere obviamente, o sea, porque los menciona como mártires, y los va a mencionar como mártires más adelante, los 144,000 sellados probablemente se refiere a los cristianos que están en ese momento y que son parte de toda esta persecución institucional que Roma ha desatado contra ellos. Es muy claro que este texto se escribe en un momento de persecución. Mientras que la multitud vestida de ropas blancas, porque dice el versículo 9, ¿no? Capítulo 7, versículo 9. Una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, ya es como un concepto de iglesia universal. O sea, de los cristianos que va a haber en todo el mundo y en todas las épocas. Muy interesante, porque se nota ya que están construyendo la noción, en término etimológico, no me refiero en término institucional, pero en términos etimológicos, la noción de una iglesia católica. O sea, de una iglesia universal. Exacto. Pero, no me refiero a la de Roma, me refiero al concepto abstracto, ¿no? Viendo el tenor de las imágenes simbólicas que se presentan continuamente, te hago esta pregunta. Tanto Ezequiel como Daniel, como otros profetas que han justamente tenido estas visiones, y el propio autor de esto, del Apocalipsis de Juan, que quizá agregó sus cositas, ¿consumían alguna planta especial o alguna cosa como otros pueblos para tenerlas, o hacían ayunos, o cómo es que llegaban a esta imaginería espontáneamente? No sé, mira, yo honestamente no creo que se necesite consumir este tipo de cuestiones alucinógenas. Es una interpretación que va muy en la línea de John Allegro, ¿no? Uno de los primeros especialistas en rollos del Mar Muerto, que de repente se disparó el hombre, lo perdimos. Fíjate, era del grupo original de Roger DeVoe, de los primeros que se sentaron a analizar ya a nivel académico, en ese entonces los recién descubiertos rollos del Mar Muerto. John Allegro va a llegar a la conclusión de que Jesús no existió, sino que era una especie de alucinación colectiva que tenían los primeros cristianos por el consumo, rituales que incluían el consumo de psicotrópicos, ¿no? Bueno, obviamente, no, pues en la academia la hipótesis de John Allegro nadie
se la tome en serio, ¿no? Bueno, pero eso es algo más masivo. Yo lo que digo es, el profeta en su comunión con Dios, viste que, por ejemplo, muchos a través del ayuno, de la privación del alimento, empiezan a tener algunas visiones. ¿Aquí había algo de eso o era que era una manera de expresarse muy habitual en la época? Es que son las dos cosas. Las dos cosas son perfectamente probables. O sea, el uso de plantas, de hierbas o de hongos ritualmente en la antigüedad es mucho más común de lo que nos imaginamos. O sea, nosotros, nuestra perspectiva de la religión es heredera de la Ilustración. Entonces, ya parece que vamos a estar pensando en eso, ¿no? Bueno, en la antigüedad es mucho más común de lo que pensamos, pero también está la otra realidad. Esto es es un molde retórico. Son arquetipos literarios. Entonces, ni siquiera... Es que mira, los autores no estaban creyendo. El autor del Apocalipsis de Juan no es un tipo que haya tenido una visión en una isla. Es un tipo en su escritorio, escribiendo en un código, bueno, rearmando los códigos retóricos apocalípticos y dándoles un sentido espiritual. Entonces, y se nota en todo momento cómo hace uso de la retórica apocalíptica. Entonces es retórica nada más. O sea, todos estos detalles que de repente te dicen, no, es que aquí el Salmo 104 es idéntico al himno Atón. Sí, no es un plagio, es retórica de la época. O sea, esta cuestión de tengo que ser original cuando escribo mis cuentos, o mis novelas, o mis canciones, pues, esa es una obsesión desde que existen los derechos de autor. Sí, es una obsesión de hoy. De hecho, sería en la época hasta deseable seguir los cauces habituales porque te avalaba. Claro, y obviamente en una época en la que la gran mayoría de la gente no sabía leer, o sea, ¿cuántas veces ibas a poder escuchar completo un libro como este o como cualquier otro dentro de una tradición sagrada? Muy pocas. ¿Cómo le haces para que la gente se aprenda las historias de memoria? Pues las estructuras igual. Mnemotecnia, claro. Mnemotecnia, simplemente. Entonces, sí, sí pasaba que, o sea, eso no lo podemos dudar, que se metían algo de repente, pero no necesariamente viene de allí todo este simbolismo abigarrado. Esto, en gran medida, son moldes retóricos de la época, y entonces lo único que hacía el autor era seguirlos, pues porque también de esa manera agilizabas la comunicación con tu oyente, porque no iba a ser un lector. El que lo podía leer en la congregación era un... Bueno, fíjate, podría venir de eso la idea, ¿no? ¿De quién lo va a leer? O sea, toda esta escena del ángel diciendo, no hay nadie digno de abrir el rollo, de quitarle los sellos, y yo estoy llorando ahí porque nadie lo puede leer, tal vez sea un reflejo de que en la época es un drama de, oigan, y ahora no vino alguien que sepa leer, y entonces tal vez era una experiencia a la que estaban relativamente acostumbrados, y que al final de cuentas hay un mensaje aquí de fondo que, bueno, en una dimensión espiritual lo que te están diciendo es, no te preocupes si no hay quien lea, el Cristo es el que lee al final de cuentas, el que abre la revelación. O sea, obviamente en esa realidad tienes que encontrar la manera de facilitar la comunicación con el grupo, y los moldes retóricos venían funcionando como desde 2000 años antes. Y este molde retórico, por ejemplo, utilizado en Qumran, también tenía este tenor sangriento, cruento que tiene el Apocalipsis, porque se va poniendo el Apocalipsis. Sí. Totalmente, sí. Claro, aunque enfocado a nos vamos a despachar a los romanos, ahora que nos rebelemos. Claro. Otro sentido completamente diferente, pero sí, hay una violencia retórica muy fuerte. Y hay una obsesión, a ver si estás de acuerdo con esto, con el detalle de las medidas. Tantos codos que tenía el templo iba a tener y yo lo vi, ¿no? Tanto lo hace Enoch, por ejemplo, como aquí. Exacto, lo hace Enoch, lo hace Ezequiel en la última sección del libro, lo hace todo el libro del rollo de la Nueva Jerusalén, de Qumran, y lo tenemos al final, en Apocalipsis 20, 21. Sí, efectivamente, o sea, es muy saduceo eso, muy, muy saduceo, así, todo. Ahora, si habláramos de grupos judíos actuales, te diríamos muy yeque, o sea, muy de judíos alemanes, ¿no? Que todo así muy... Si tú crees que los alemanes son muy disciplinados y organizados, joder, no conoces un yeque. Con todo algo un poco más. Entonces, sí, muy así quisquilloso con ese tipo de detalles.
En ese sentido, bueno, ahora el rato que lleguemos a Apocalipsis 21, no nos vamos a tardar, vamos a hacer un repaso muy rápido, nada más.